Hello, hello, good evening, guys. Hello. Thank you for joining on time. We will wait for the other ones, okay, guys? Thank you. Teacher. Hola, Linda, ¿cómo está? Aquí. Algo bien. Mire, fíjese. Que, dígame. Fíjese que se habían equivocado con mi nombre. Mi nombre lo estaban escribiendo con Y. Entonces, es Y latina. Y lo que sucede es de que ellos me eliminaron del curso y estoy eliminada de la plataforma. Yo ya había terminado todo hasta el examen, pero le dije a Claribel, creo que se llama. Y me dijo que hiciera la prueba ahorita, porque ya no podía entrar a Zoom. Uh-huh. Y ahorita entré, tuve que hacer todos los procesos, pero ya no me aparece nada en la plataforma. ¿Y cuál es la I que le hayan cambiado? Es que estaba Magali con Y y es Magali con I latina. De verdad, pero yo en mi, quiero ver, en el control de asistencias la tengo con la I latina. Ajá, pero en la plataforma estaba así con Y y entonces me decían que no me encontraba y que por eso yo le decía que decían que el curso no como que no estaba inscrito. Pero ahorita, hoy en la tarde me llamaron y me dijeron de que lo iban a arreglar. Entonces lo reiniciaron, yo no, en la plataforma es como que yo no, o sea, como que estuviera de cero, pero yo le pregunté qué es lo que pasaba con lo del lo que había hecho. Y entonces y me dijo, no se preocupe, me dijo, pero vea si puede entrar. Y no podía entrar ahorita y no hallaba cómo hacer, pero busqué el WhatsApp que nos habían mandado y ahí ya pude entrar de nuevo, pero tuve que poner todo como que estuviera inscribiéndome, ¿va? Así. Entonces me dijo que le notificara a usted si yo había tenido algún inconveniente referente a eso. Ah, ok. Entonces ahorita volvió a inscribirse de nuevo, me dice, y ajá, le aparece como todo vacío. Ajá, vacío. Pero ella me mostró que yo ya lo tenía el 100%, que todo lo que tenía lo tenía el 100%, pero me dijo que necesitaba saber si yo podía entrar y que como yo entraba desde la plataforma. Uh-huh. O sea, yo lo estaba haciendo como uh-huh. lo de la plataforma. Entonces, y me dijo que, porque yo le dije, mire, me aparece cero y no sé cómo hacer para entrar hoy en la noche. Me dijo, bueno, revise. Y si no puede, me notifica a mí o le notifica a su asesor, me dijo, a su instructor. Entonces, ese fue el inconveniente. Ahorita no me aparece nada en la plataforma. Bueno, entiendo. Bueno, estaré pendiente y voy a notificar eso también. Oye, Linda, gracias por decirme. Gracias, Linda. Bueno. Espero que todo se solucione. Sí. Hello, hello. Good evening, guys. How are you? Hello, good evening. Fine. Hi, and you? Fine, thank you. I'm doing good. Thank you, Selena and Jaime. Thank you, guys, for joining on time. So we will start with the class. I'll go and let me go and go through the list, okay? Go through the attendance list. Let me get a second. Guys, as a reminder, tomorrow is the last day of the course, okay? And tomorrow we will make the survey, okay? La encuesta mañana. Y mañana es el último día de este curso. Así que, pues, thankfully ya nos vamos a graduar. Felicidades, okay? So, Ana Elida López Hernández. Present.
Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Cristian Josué López Pérez. Present, teacher. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arely Andrade Escobar. Present, teacher. Seleni Rosibel Santos Guevara. Present. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Carlos Amilcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Okay, guys. So thank you very much for being here. I can see almost, sí, Ismael. Ismael, okay. ¿Verdad? Let's see. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Thank you. La mayoría, guys, ahorita está en el 80%. Felicidades, la mayoría. Más sin embargo, hay unos que todavía, guys. Así que, por favor, mañana no se les olvide estar en clase, ¿ok? Ahora y mañana, todas las horas, guys, por favor. Y mañana es un día importante para la encuesta, así que no vayan a faltar, ¿ok? Thank you, guys. ¿Ya leyeron más o menos los pasos a seguir para mañana con la encuesta? Yes, teacher. No. Ok, ahora o mañana en la mañana, léanlo, por favor. Léanlo, guys, okay. Para que mañana estemos listos, ¿ok? Please, ayúdame con eso. Bueno, ok, guys, so let me share the screen and we will start with the class, ¿ok? Do you see the screen? Yes. All right. Yes. So today, guys, we will have a vocabulary practice, ¿ok? We are in the class 19. Almost over this course. Okay, so as you remember, yesterday we were performing a role play. Well, not performing, but preparing a role play. So today it's time to perform the role play. Okay, yesterday we prepared it and today we perform it. Okay, so I will ask you guys if you finish with the preparation. Did you prepare the role play? Did you finish with that? Or do you want more time? ¿Terminaron con la preparación del role play ayer? ¿Lo pudieron hacer en algún tiempo extra? Or do you want to have 5 more minutes? 5 minutos más. No, teacher. No, no, right? No, yo no. Ah, you didn't finish. Okay, so lo único que me van diciendo, por favor, quiénes serán las parejas. Voy a darle 5 minutos más a todos para que lo termine y luego se regresen y vamos a hacer los roleplays, ¿ok?
Me dicen okay. quiénes eran sí. sus parejas, please, guys. Linda con Silvia. Muy bien, thank you. Anael y la con Ismael. Espérenme, dame un segundo. Linda en Silvia. Denle clic con join. Yes. Y okay. Ana Elida Ismael, ¿verdad? Exacto. Yes. Yes. ¿Los demás, guys? Gracias, guys. ¿Los demás? ¿Quiénes? Sonia con Esmeralda, con Rosa. Sonia, con Rosa. Con Rosa, perfecto. Muy bien, gracias. ¿Los demás? Jaime with Seila, pero no está. No está. Seila no está, ¿verdad? No. Bueno, esperemos. ¿Quién más, guys? Jacqueline, ¿con quién va? Jacqueline. Seleni, ¿con quién va usted, Seleni? Selina, ¿con quién va? ¿Cristian? Con Cristian, voy. Ok, recuérdense que ahorita ya empezamos. Yo ayer, como estaba en la oficina, como eso de las 9:15 más o menos, me desconecté porque tenía que terminar lo que estaba haciendo, entonces ya no terminé la clase, o sea, no me uní a ningún grupo. No tiene el grupo. No. Vale, ya vamos a ver, Gloria, ¿con quién va usted? Gloria, Ismael, Ivonne, Jacqueline, me hacen falta, guys. ¿Con quién van? No, Ismael con Ana Elida. Ana Elida, me parece. Sí, yo voy con Henry, pero no está. Ah, usted lo asigné, lo siento, Isaías. Ah, pues no le dé join todavía. Ya lo mandé, Ismael. Sorry, my bad. Vaya, Gloria, Ivonne, ¿ustedes ya terminaron? Hola, hola, Gloria, Ivonne. Entonces vamos a esperar, Jaime. ¿Pero ya habían terminado? En teoría. Gloria y Ivonne, ¿me escuchan? Isaías, ¿usted había terminado? No, nos hacía falta. ¿Les hacía falta? Sí. ¿Quién es su pareja, dice? Henry. Ah, Henry. No sé si se va a unir ahora, Henry. Déjeme ver si mencionó algo. Quizás no se va a conectar. Gloria, Ivonne, ¿ustedes van juntas? Sí, vamos juntas. Bueno, las voy a unir a una room para que terminen de practicar, ¿ok? Okay. And then you come back. Solo que Ivonne no responde. De mí, sí, lo que podemos hacer es que pueden ustedes armar, pero es que ya la tenían hecha, ¿verdad? La conversación. Y no sé si ellos se van a unir, creen que se una. Ni idea. Ni idea, ¿verdad? Si gusta, me uno con Celina para hacer la práctica. De todas formas, ya casi lo tenía hecho, solo para que lo... Ah, vaya. O si quieren, guys, háganlo ustedes tres. Hagan como que andan de compras entre amigos. Y son roommates. Okay. Va a ser más fácil. Ahorita los voy a unir. Vaya, ya los uní, guys. Denle clic con join, por favor. Muy bien. Gracias.
Sí, se supone que ya. Ajá, es el que habíamos hecho ayer. Pero, ¿qué estábamos haciendo? En la donde dice there is, yes. Ajá, there is, este, Michelle, me estoy muriendo de la tos y me duele, ni se imagina cómo me duele ahorita. Y me, Dios, me aguanto con esa herida, niña, por Dios, tenga cuidado. Sí, más que le he agarrado tos. Sí, tiene, ya tos, me di cuenta. Así que le digo que no hable mucho. Sí, más que pasé ahora por lo mismo que le comenté. Ajá. Hoy fui porque ya mucho tiempo y sí, hay uno que mañana lo tienen que volver a coser. Hoy lo quitaron y mañana sí. Ajá. Mañana. Ojalá que le sane y tenga dieta, linda. Ay, bueno, guys, hurry up porque ya casi vamos a regresar, ¿ok? Ya regreso. Ok. Bye. Tú. Did you finish, guys? Yes. 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 Okay. Ya ahorita regresamos. Thank you. Solamente. Give me one moment. Sí, yo creo que está bien. Uh-huh. Uh-huh. Did you finish, guys? Yes. Great. Okay, ahorita las mando a la Marilyn, okay? Thank you. Is there meat at home? ¿Podría ser alguien más? No, por eso tú, porque podría ser estaba... otra línea. No, podría ser otra línea de la conversación. Ah, en este. Esta sería como la respuesta de esta parte. Ajá. Esa puede ser otra línea. There she sería otra línea. Esta sería no. ¿Sí? Una pregunta que hace Isaías. They aren't we need some tomatoes in the meat. Este se lo puedo mandar, Selina, para que no esté. Ah, vaya, porque yo me abruma la tecnología, hijo. No, pero yo solo. Thank you guys. Okay guys, so time is over, okay? Time is over and it's time to go and perform the robots, okay? So let's see who wants to start. Who wants to start, guys? ¿Qué dice allí? ¿Qué acaba de decir? Solo estar es como iniciar, ¿verdad? Pero antes de, ¿qué dice? Who wants to start? Who? Who, ah. Uh-huh. Ana Elida has an issue with the internet and with the energy. Okay, so guys, who wants to go first? Who wants to be the volunteer? Mm-hmm. First, couple, first pair. Christian and Selene. Okay, let's make it happen, guys. Good job. Okay. Ready, Selene? Yes. You ready? Yes. Okay. Do we have any pounds sugar? Yes, there are 3 pounds sugar. Okay. And do you need rice? Yes, I need some pounds rice.
really? Do we have onions? No, we don't. I have 5 onions. Do we have any bread left? Yes, there is some. Are there any apples up in the fridge? No, there aren't apples. How many apples do you need? Maybe I need only 3 apples. Okay. Only that. Okay, yeah, good job. A round of applause for them, guys. You did an amazing job. Very good. Okay, great. Okay, so choose the next person, Seleni. Selena. Selena, Selena and... Jaime y... Jaime Isaías. Teacher. Hello, Elida, ¿todo bien? Acabo de entrar porque hubo un apagón y el internet se me fue. Oh my God, don't worry, it's okay. Y solo nos quedamos ahí con Ismael. Hagan lo que tienen, okay. Háganlo, don't worry. Okay. Okay, let's do it, guys. Let's start. Okay. Are there some tomatoes in the refrigerator? No sé cómo se dice. Fridge. Okay. Are there some tomatoes in the fridge? Jaime? There aren't. We need some tomatoes. Is there meat at home? There is some meat at home. Is there cheese? Yes, there is cheese in the fridge. Okay. Is there milk for the breakfast? There isn't milk. We need buy some milk. Is there bread for the lunch? Yes, there is so much bread. Is there ham, jam or ham? Or jam. Sandwich? Jam for sandwich? There isn't jam. We need to buy. Okay, we need to buy some things. Very good. A round of applause for you. Good job, guys. Okay, so I just really need to tell you guys that whenever you have lunch, okay, because it's something general, you just put lunch without the, okay? Sin el artículo da. All right, porque como es algo, si dijéramos, por ejemplo, un almuerzo en específico, ¿qué almuerzo en específico pudiera ser? ¿De alguna celebración? Día de la Madre. Ajá, Mother's Day Lunch. Entonces ahí, como estamos hablando de específico, ahí sí le ponemos the Mother's Day lunch. Ajá. Y como lunch es en general, no le ponemos el da, solamente lo dejamos así. ¿Ok? Great. Okay. Thank you, Jean. You're welcome. Choose the next person, Selena. Hola. Choose the next person, please. Gloria de María. Gloria, Gloria, and Jacqueline, right? Yvonne. Yvonne, sorry. Okay, let's do it, guys. Okay. Gloria, there are eggs in the house? There are not eggs. Is there milk in the house? There is yes. Okay. Are there beans in the house, Yvonne? There are not. Is there rice?
There is yes, Yvonne. I think there is tumeron. Are there not? Okay. Finish. Yes. Very good. Okay, a round of applause for you guys. So just don't forget about the questions and the negatives, okay? In the questions are there, is there, and in the negatives there aren't or there isn't, okay? Good job, girls. Okay, choose the next person, Gloria. Quiero ver, let me see. Henry. Henry is not here. Mael. Who, excuse me? Ismael. Ah, Ismael, sorry. Ismael. Ismael and Anaelida, right? Okay. Okay, let's do it. The way you have it. Anaelida. Usted comienza. Sí. Do we need eggs? No, there are still some. There is sugar? No, there is ice. Is there? There is some. There is some. Okay. Legs worth 5 points. Do we buy bucket chicken? Yes, but a little. Okay, let's have boy did it and out. Okay. Okay, great. Very good. Very good, guys. Round of applause for you, okay? Remember the questions, guys. Is there, okay? And the pronunciation of buy, comprar, buy. Okay? Buy. Pounds. 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 Uh-huh. Pounds. Pains. Pains. No, pounds. Pounds. Very good. There you go. Uh-huh. Pounds. Very good. Pounds. Good job. And eggs. Okay, very good. Choose the next person, Ana Elida. Seleni? Seleni was with you, right, Jaime? Iba con usted, ¿verdad? Teacher. Seleni. Yo iba con Cristian. Ah, sorry. Sí, es cierto. Seila iba con usted, ¿verdad, Jaime? Seila, yes. Ajá. Ah, ok. Is there a, ah, Silvia is missing. Silvia and Linda. Let's do it, Silvia and Linda. Ok, Silvia. Ok, Linda. Usted empieza. Sí. You can do it, Silvia. Sí. Do we have cheese in fridge? Yeah, there is little. Oh, much? 1 pound. 1 ibu chicken? There is any, we need 2 pounds at least. Vegetable cost money? There is no vegetable. Okay. Lay head to the market. Okay, bye bye. Bye.
Linda. Okay, great job. Thank you very much, girl. Very good, okay? Thank you. Okay, so who's next? ¿Quién falta, guys? ¿Rosa? ¿Con quién va usted, Rosa? Con Sonia. Sonia, okay. Let's do it. Just give me 1 second, guys. Just 1 second. Warehouse, I load on fruits, Sonia. Hola. Okay, thank you. All right, Sonia and Rosa, right? Let's do it, girls. Ahorita. If there are soon. How many? Five apple, four fish, pear, through papaya, three perch, one don, new mure. And they chicken. Is there a pool when you there a pool of chicken? Vegetables. There are some on the fringe. We need more for the soup. The wedding when hang more. I like good old days, family pantry. Hello. Did you finish? Ah, sorry. Yes? Yes. Ah, okay, okay. Great. Thank you very much for that, girls. Good job, okay? Good job. Okay, so just, I believe that just with more repetition, girls, we can do it better, okay? But you did it great. You did it great. Thank you, guys. Thank you. Okay, so just let's continue repeating and let's continue practicing. Okay, I know you can do it. So let's see who's missing. ¿Quién falta? Jacqueline. Katie, usted estaba ayer en la clase. Katie, ¿estabas preparando el roleplay ayer? No, teacher, no me pude conectar ayer. Ah, okay, okay. Okay, so let's see. Let me share the screen, okay? Let me share the screen. Okay, do you see the screen? Girls, ¿ven la pantalla? Girls and boys? Yes. Okay, perfect. Yes. Okay, guys, so we will continue working on the book. Yes. We will continue working on the book. Please do me a favor and go to the page 46, okay? Let me know whenever you're in page 46, guys. Me avisan cuando estén en la página 46. Yes. Teacher. Okay. Yes. Yes, teacher. Teacher está en mute. Teacher.
Okay, let me introduce to you Lisa. She loves English classes. Pero ella siempre, guys, siempre se acerca los sábados en la mañana. Siempre. ¿Saben por qué? Porque mis alumnas, tengo un grupo de niñas. Y mis alumnas, desde que está chiquita, la conocen. Entonces, ella, mis alumnas siempre le hablan a la Lisa. Le han tomado un amor. Y yo sé que estábamos en línea, pero si vieran, siempre me dicen, y Lisa, teacher, y Lisa. Entonces ella, yo no sé cómo que siente que le están hablando. Y todos los sábados en la mañana ella se sube acá y ahí se queda en la pantalla viendo. Y ahí está, y hasta se acuesta en la laptop. Y yo, ay, no. Pero es que ella ya sabe. Ella ya sabe que la quieren. Ok, so. Vamos a continuar, guys, trabajando en la page 46, okay? Vamos a ver el mismo mapa. I know you already gone through this, pero ahorita vamos con más exercises basado en el mapa, okay? So, vamos a completar las siguientes oraciones. Yo sé que en la página 46 ustedes lo van a ver, okay? Vamos a completar las siguientes oraciones con las preposiciones que ustedes van a ver, ¿ok? With the prepositions of place above, ¿ok? Above. So, tenemos acá más preposiciones, guys. Ayer tuvimos un review de estas preposiciones. De hecho, no quise quitar las presentaciones porque para que le diéramos un último review. Miren, la mayoría de ellas que van a ver ahorita nuevas están acá, ¿sí? Más sin embargo, esas son prepositions of movements. ¿Ok? Y las que estamos ocupando ahorita son prepositions of place. ¿Ok? So, ahí les van a sobrar algunas. No van a ocuparlas todas. So, please complete the following sentences with the prepositions. ¿Ok? Along, in front of, behind, next to, between, across, past, and under. ¿Ok? So, let's do it. We have 5 minutes. 5 minutos para hacerlo, okay? 5 minutes. Ahí les puse el mapa, guys, para que sea más fácil para usted, okay? Para ustedes verlo. Estarlo comparando y realizando lo de las oraciones. 5 minutes. Guys, if you have a question, ask me, okay? Si tiene alguna pregunta, me dice. Sacar el abují. Hello. Hi, good morning. Ya no es good night, es good morning. Pero todo bien, gente. Good morning. Sí, sí, el del bus ahí en la trabazón. Se apagó el bus y se bajó. Ay, no. Es que esa trabazón, ¿verdad? Sí, Tayuca. Ok, Henry. Cuando esté ready, estamos trabajando en la page 46, ¿ok? Estamos completándolo basado en el mapa que tenía. Oh.
¿Cómo van? ¿Ya? ¿Did you finish, guys? No, teacher. Okay. 2 more minutes, guys. 2 minutos más, okay? Let me know whenever you finish, guys. Me dejan saber cuando ya finalizaron. Do you want more time, guys? Hello, necesita más tiempo. I did finish. Okay, great. Okay, time is over, guys. Let's see, number one, what do you think is the best answer? What is the best preposition for the number one? Who wants to help me to read it? In front of. In front of. Okay, let's see. Let's locate. Where do I have it? Okay, so the sport palace. Where is the sport palace? It's here. The sport palace is in front of the bank. The bank. In front of the bank. Okay, very good. A round of applause for you guys. Okay, number two. Rosa, what do you have? Between. Very good. The city hall. Okay, repeat after me, guys. The city hall is between the church and the bookworm. The city hall is between the church and bookworm. Very good. And it's here, right? It's here in the middle. Between the church and the bookworm. Very good. Between the church and the church. Church.
Very good. Number three. What's the number three, Jacqueline? Ana Elida, what's the number three? Hay platanito, ¿no? Yvonne, what is the number three? Ayúdeme con el micrófono, please. Number three, guys. Yvonne, Ismael, number three. Yvonne, Ismael, Seila, number three. In Sevilla, por, perdón. Ismael, what do you think? Ismael? The restaurant is along First Avenue. The restaurant is along First Avenue. Where's the restaurant? The restaurant is here. Is along First Avenue? Yes, it can be. Guys, is that correct? Along? Uh-huh. Is that correct, Alon? We can use across. No, pienso que quizás sería mejor Alon. Porque across sería across the Rose Company. Here, across the Rose Company. The Arrows Company. Todos tienen, guys, along. Sí. Very good. Thank you, Ismael. Okay, Silvia, number four. What's the number four? Silvia and Gloria, number four. I think it's under the park. Excuse me, I couldn't hear. Gloria, ¿podría repetir de nuevo? I think it's under the park. The church and the city hall are under the park. Church and the city hall are under. Pero under, oh, so yes, under the park. Are you agree with that, guys? Under. Are you in agreement are with you that? Behind. Behind. I use in front of. In front of, no lo habían ocupado antes. Yes. Yes, yes. In the fíjese que depende de la perspectiva, ¿sí? In front of. Sí se podría también, yes. En la primera no se puede usar el next to. The Sport Palace, let me see. Sport Palace is next to the bank. Mm-hmm. Sí, se podría ocupar, yeah. Next to the bank. De hecho, suena mejor next to the bank porque viéndolo bien, va para allá. Pero... Next to the bank. Entonces, the church and the city hall, guys, are in front of the park. Es que depende de la perspectiva, ¿verdad? Porque puede ser behind, in front of, ¿verdad? Aunque sí se ve más como in front of, ¿verdad? Y la primera, next to, tiene razón, Selena, porque... Yeah. Depende de dónde esté la entrada, ¿verdad? Del Sport Palace, si la entrada está acá, acá, entonces sería súper bueno ponerle next to the bank, ¿verdad? Porque sí está a la par. Entonces ahí depende de dónde esté la entrada, pero sí, se podría poner next to, ¿ok? Don't worry, guys. Pero lo que me agrada es que están comprendiendo perfectamente las prepositions. So, very good, very good. Questions about this, guys? ¿Tienen preguntas acerca de esto? ¿No? La número cuatro al fin, entonces, ¿cuál sería? ¿No sería para mí que estaba a lo largo, de, a lo largo del parque?
No, fíjese que ahí sí sería más que todo in front of o behind, dependiendo de qué perspectiva lo vean. Si ustedes están de este lado, acá, miren. Si están acá, ustedes van a decir in front of. Pero si están acá, van a decir behind, ¿sí? Behind. Ajá. Si ustedes están en the First Avenue, van a decir the church and the city hall are behind the park. Pero si ustedes están en la Second Avenue, va a decir in front of. Entonces depende de la perspectiva. ¿Yes? Okay. ¿Estamos bien ahí, guys? No questions? No. Y next to no sería a un costado de. Sí. Y, a la par. Y a la par, pero tendría que ser a un costado, me imagino yo, a mano derecha o izquierda. Pero si es in front, tiene que ser enfrente. Exacto. Enfrente, literalmente. Exacto. Sí. Okay. Así es. Thank you, guys. Okay, so vamos a la siguiente página, guys. Solamente dame un segundo y les voy a compartir el libro porque hay algo que vamos a hacer primero, okay? Just one moment. Okay, let's see. No, let's see. Mm-hmm. Okay, guys, before to continue with the practice, I need you please to help me to repeat those phrases, okay? The prepositions of place. So let's repeat after me. Guys, necesito que todos practiquemos. Quiero escucharlo a los 17 que están acá, que los 17 están pronunciando, ¿sí? Para que se les quede la pronunciación. So, prepositions of place. Repeat after me. Position of place. Position of place. Where is the port located? Where is the port located? It is located among many places. It is located among many places. ¿Se acuerdan de lo que les dije que significaba among ayer? Do you remember? What is the meaning? ¿Se acuerdan? Yes, I remember. Entre dos cosas o más cosas. Entre varias cosas. Very good. Muy bien. So, si ustedes pueden ver, guys, esa es otra manera también de preguntar. Where is the port located? Where is something located? It is located. Está localizado. Y luego dice, ¿dónde? Okay? Another way of asking and another way of answering. Where is the Sport Palace located? Where is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. It is located on Barrios Street in front of the park. Guys, it's located. It's located. It's located. It's located. Located. It's located. On Barrios Street. From the park. Mira. Perdimos a la teacher. Supongan que acá, guys, están solamente una S, ¿ok? Y ustedes van a unir esta palabra. ¿Cómo la unirían? Barrio Street. Barrio Street. Barrio Street. Very good. Barrio Street. Good job. Barrio Street. Barrio Street. Okay, very good. Where is the mall located? Where is the mall located? Where is the mall located?
It's located near the restaurant. It's located near the restaurant. Where is the church? The church. Where is the church? It's located past the school. Very good. Okay, so now please let's go to the page 45, okay? Page 45, guys. This one. Page 45. Let me share the presentation. Okay. Page 45. Okay, guys, tenemos una actividad de reading practice. Tenemos un reading practice aquí. Acuérdense que yo le dije que vamos a tratar de que las cuatro habilidades, four skills, se desarrollen. Okay, so today is a reading skill practice. Okay, vamos a practicar el reading. Analizando esta información. We have an employee's information. And this information is about Mauricio, okay? We got the name, we got the office or the main phone, we have the workplace, we have the address, we have the job position, the department, and the ID, okay? So, read it carefully. Léanlo despacio, detenidamente. Porque basado en eso, vamos a responder algunas preguntas, all right? So, no preguntas, sino que algunos ejercicios. Read it carefully, please. All right. We have 5 minutes, 5 minutos para leerlo. 5 minutes, girl. Guys. Questions about the activity that we will perform right now, guys? Solamente leerlo. Solamente léanlo ahorita. No hagan otra cosa. So just read it. No han hecho nada ahí arriba, David. Si tienen preguntas, guys, del algún vocabulario, palabra, you ask me, okay?
I have a question. Yes, tell me, Gloria. How do you say young? How do you say? Young. No le escucho, sorry, Gloria. Guión. 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 Sorry, es que casi no se le escucha, yes, pero guión, ¿verdad? Yes, yes. Ah, ok. Depende, depende, porque por ejemplo, para decir en el, para el número de teléfono es, ¿verdad? Yes. Ajá, para ese, para el número de teléfono es hyphen. Hyphen. Ahorita se lo mando, permítanme. Teacher, ¿y es necesario decir el guión? No, eso les iba a decir también de que no, no es necesario. Ahorita se lo mandé. Solamente dicen el número. Y les quería comentar también. ¿Y se puede de uno en uno? Sí. Les quería comentar que el cero, guys, se dice como, cuando se dice el número de teléfono, se dice como O, ¿ok? 7203-9164. Pero sería incorrecto que digamos 7203. Siempre tenemos que decir O. Sí, es mejor decir el O. Es mejor. Sería 7203. Uh-huh. Exacto. Okay. Solamente les estoy confirmando si para número de teléfono, guys, se dice hyphen o dash, porque varía mucho los significados, no siempre es lo mismo. Ahorita, guys, one moment. Okay, did you finish, guys? Yes. ¿Los demás ya finalizaron, guys? Yes, teacher. Teacher, entonces en el ID se dice O o zero. O. Oh, no, no, no. En el ID, sorry, es different. Sería zero. Y lo que le quería comentar solamente para aclarar, guys, el hyphen se utiliza, bueno, en realidad hyphen se va a decir siempre y cuando estén en medio de letras, ¿ok? El guión está en medio de letras. Y dash cuando está en medio de números, ¿ok? Okay. Ahí se lo mandé. Dash para números, hyphen para letras. Así que en este caso del main number, si lo quiere decir así, aunque le recomendaría que no lo diga, sería con dash, ¿ok? Pero si se lo está diciendo a alguien y necesita que lo ponga, entonces sí, ¿ok? Okay. So guys, let's see. Ahora que ya leyeron the employees information, okay, necesito que se vayan otra vez al mapa, okay, y observen el mapa. Look at the workplace. Look at Mauricio's workplace. Okay, where do you see where do we have Mauricio's workplace, guys? Where do you see it? Where is it? Uh-huh. Look at the map. Vean el mapa. Where is Mauricio's workplace? It's located. Mauricio's workplace.
house work is located on Roosevelt Street between the restaurant and World Book. Very good. It's here, right? It's on the Roosevelt Street between the restaurant and the World Book work. Excuse me. Okay. So now that you located, guys, we have four alternate directions here. Okay. We have four alternates. Ok, tenemos cuatro oraciones alternativas. Necesito que elijan la correcta, basada en esta información. Basada en esta información y basada en este mapa. Que me elijan cuál de las cuatro es correcta. Ok. 4 minutes, guys, para identify the correct one. Three. Number three. Okay, so it is located in front of the mall on the First Avenue. Recuerden que estamos hablando de workplace, Mario's workplace. It is located in front of the mall on First Avenue. In front of the mall on the First Avenue? No, because it is the bar, right? Number two, it is located across First Avenue behind this restaurant. Across First Avenue, here, behind the restaurant, here? No, right? Okay, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and the bookstore. Very good, yes, it's the number three, guys. Number three is the correct one. Please help me out to choose the correct option, okay? Number three is the right one. Did you finish, guys? ¿Ya lo anotaron en sus libros? Yes. Okay, great. Was it easy or was it difficult? Guys, was it easy or was it difficult? ¿Estaba difícil o fácil? It is easy. Difícil. So. Easy. Easy. Okay, easy. Okay, guys, let me go through the list. Vamos a pasar la lista. Ana Elida López Hernández. Present. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Present. Ayúdenme a encender la cámara, guys. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Cristian Josué López Pérez. Present, teacher. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arelía Andrade Escobar. Rosa Arelía Andrade Escobar. Seleni Rosibel Santos Guevara. Present. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Jimmy Abraham Oliva Alas. Okay, thank you very much, guys. Okay, so we will continue then with the class, okay? But let's continue. Just one moment. Do you see the screen? Vuelven a ver la pantalla, guys. No, teacher. No. No. Yes. Yep. Yes. Espérenme, la voy a volver a compartir.
Ok, ¿la pueden ver? Tarda un poco, pero ahí está. Okay, great, thank you. Okay, guys, so do me a favor, háganme un favor y váyanse a la page number 48, okay? La última, the last one, 48, guys. ¿Pueden ver el libro? Creo que están viendo la presentación. La presentación. Okay, ¿ahora sí? Seguimos viendo ahora está el libro. Ok, perfecto. Ok, guys, so, nada más es un repaso de las preposiciones, ok. Vamos a completar la conversación, the conversation with the correct prepositions of place, ok. Vamos a completarla con la correcta preposición. Prepositions of place, lo vamos a hacer, guys, en, let me see. Vamos a hacerlo en pairs, ok, pairs, vamos a hacer parejas y vamos a completar las prepositions of place y luego de completar las prepositions of place en the page 48 vamos a escribir acá una lista de lugares que están alrededor de su trabajo, ok, alrededor de su trabajo. Lista de lugares, por ejemplo, the restaurant, the gas station, the library, the park, the supermarket, etc. ¿Ok? Y luego lo van a escribir acá. There is, there are. There is and there are. In my workplace. Y le van a preguntar a su compañero también una lista del lugar de trabajo de él. Y lo van a poner acá. There is and there are. Utilizando las prepositions. ¿Ok? Y recuérdense. Si estamos hablando de él, vamos a decir his and her, ¿verdad? Para describir las ideas de él. Por ejemplo, there is a restaurant near her job. Or there is a restaurant near Henry's workplace. ¿Ok? Por ejemplo, utilicemos las possessive adjectives and possessive nouns que ya lo aprendimos, ¿ok? So, we have for all of this 10 minutes. Vamos a tener 10 minutos para hacer esto, ¿ok? Trabajar en la page 48 y lo vamos a hacer in pairs, ¿ok? Questions about this, guys? ¿Tienen preguntas? Liliana, ayúdenme a poner todo su nombre, please. Thank you. Liliana, Jacqueline. Hello. Okay, so let me open the breakout rooms, guys, y denle click on join, okay? Click on join, please, guys. Click and join. Jacqueline, Jaime, Linda. Jacqueline, Linda. Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline está ahí. Jacqueline.
Hola, Sheila. Hello, hello. Le mandé a Jacqueline para acá, pero por alguna razón no contesta. Si tiene preguntas, me dice. Si quiere, empiece a hacer el ejercicio de las preposiciones ahorita. Please. Ok. Mientras se une ella. Me dice si tiene una pregunta, Sheila. Okay. Ahí viene ahorita. Vaya. ¿Qué es lo que íbamos a poner para hacer la lista, perdón? Los lugares que están alrededor de su trabajo, de su workplace. Ajá, ok. ¿Y haciendo énfasis con qué? ¿Qué es lo que íbamos a utilizar? ¿Las prepositions o...? Ah, sí. Las prepositions. Ok. Mm-hmm. Ok. Las preposiciones... Si estamos hablando de su trabajo, there is and there are. Si estamos hablando del trabajo de él, puedo ocupar los possessive nouns, possessive brand, possessive adjectives, excuse me. Ok. Bueno. If you have any question, me dejan saber, ¿ok? Ok, gracias. You're welcome. Next to. Next to the laboratorio clínico, laboratorio, no sé cómo se dice. Laboratorio, creo que se dice. Clinic laboratorio. In front is the restaurant. In front of restaurant. Sorry, girls, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Yo no iba a la página, pero tengo que poner los que están cerca de donde ella. Y los suyos, los lugares que están cerca del trabajo de ella y del trabajo suyo. Y ella va a poner. Pero solo lo pongo. Sí, donde dice there is and there are. Entonces pongo there is. Por ejemplo, puede decir there is a park in front of Gloria's workplace o there is a park in front of her workplace. There is y there is. There is and there are, dependiendo qué es lo que va a poner, dependiendo de qué es lo que le diga a ella. Compártanse las ideas y cópienlas. Por ejemplo, Gloria dice los suyos, describa cómo es su lugar de trabajo y que lo copie ella y así, viceversa. An example that there are. Pero dice ella que there is y there are. Sí, there is and there are. ¿Tienen dudas? Yes. Permítame. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden verla? No, todavía no. Now, yes. Ok. Vaya, por ejemplo, acá, miren. Digamos que Gloria está haciendo esto ahorita. Que Gloria entonces va a poner, va a llenar el suyo, ¿verdad? There is a, let's see, cinema in front of my workplace. O puede decir job en vez de workspace, cualquiera de los dos.
Permítame. Solo voy a revisar los breakout rooms. Voy a mandar a Sheila para acá, guys, para que lo haga con ustedes, porque está solita hoy. Okay. Ahorita la voy a unir acá. Ok, por ejemplo, Gloria, usted dice este, ¿verdad? Entonces pone más ideas aquí. Y si, por ejemplo, es there are, le pone there are. Pero si no tiene para there are, entonces déjelo con there is. Y luego... Pero there are sería en qué caso? Cuando utiliza en plural. Por ejemplo, pueden decir there are many buildings. Buildings near my job, por ejemplo. Hay muchos edificios, ¿sí? Uh-huh. Y luego, hola Sheila, la traje para acá porque Jacqueline ya no contestó para que trabaje con ellas, ¿ok? Okay, okay, entonces usted ya llenó el suyo, ¿verdad, Gloria? Entonces va a venir usted, Gloria, y le va a preguntar a Yvonne o a Sheila. So tell me, what are the places that are close to your job? Y luego ella le va a responder, Yvonne. Digamos que Yvonne diga la oración, entonces ya para usted ponerlo va a decir, there is a restaurant behind. Y aquí pueden poner Yvonne's job. O pueden decir behind Yvonne's o behind her job. ¿Se acuerdan de los possessive pronouns o possessive nouns? Possessive adjectives y possessive nouns. Pueden ocuparlo así. Porque acá usted, Gloria, está reportando lo de Yvonne. Entonces usted, Yvonne, como va a ver la información de ella, usted pone esta información aquí abajo. ¿Sí? Any other question? Compartan información con Sheila también, please. Okay. Thank you very much. You're welcome. Okay, guys, ya regreso que Henry me está llamando. I'll be back, okay? Ya regreso. Okay. Ahorita. Hola. Hola, teacher. Hello. Hello, hello. ¿Cómo vamos? Mire, una pregunta. Uh-huh. Aquí no vamos a ocupar el next to, from to. Claro que sí. Sí lo vamos a ocupar. Sí lo vamos a ocupar. Acuérdense que vamos, miren, les voy a compartir rapidito la pantalla, lo que les estaba explicando a ellas, miren. Así lo vamos a poner, ¿ve? Por ejemplo, Henry va a poner su información. There is a cinema in front of my workplace o in front of my job. Y luego usted va a poner la información de Ana Elida aquí. Y va a ocupar los possessive adjectives o possessive noun. Por ejemplo, there is a restaurant behind her job. O behind Ana Elida's job. ¿Sí? O workplace. Cualquiera de los dos. Workplace o job. ¿Sí? Ok. Great. Ok. Me avisan si tienen otra pregunta. Ya regreso que Linda necesita mi ayuda. Thank you. Teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Sorry que no venía, pero estaba con otros grupos. Me estaban pidiendo ayuda. Dígame, ¿cómo les ayudo? En la primera no entendí porque me dio un ataque de tos. En la primera esta. Ajá. Vamos a completar las conversaciones con la preposición correcta. Pero de la de in front y todas las preposiciones, dependiendo de cuál es la que sea mejor acá. Ajá. Esas son las preposiciones, ¿verdad? Ya sea in front of, along. No.
Dependiendo, porque también acuérdese que utilizamos in, on, and at. Ah, ajá. Ahí estaba. Ah, tan chula yo. Mire, después, dígame. Ajá. Y después lo van a llenar así. Este, agroservicio. Agroservicio. Ajá, es que yo he puesto así, mire. Ajá. There is a agroservice next to the office, porque está a la par de la oficina. No sé si está, is correct. I'm not pretty sure. También se puede decir agribusiness. Let me see. Ajá, porque agribusiness. No, no, no. It is agroservice. This is the correct one. Agroservice. Agroservice. Ajá. Ahorita se la mando. Pero sí está bien. O sea, gris. Yes, así la escribí. Pero mi pregunta es. Está bien así, there is, podría decir agroservice center, un centro de agroservicio, maybe, agroservice center. Ajá, pero en la preposición está bien que haya utilizado next to, porque es a la par. Sí, claro. Ah, ok, va, entonces solo me falta agroservice center, así, agroservice. Sorry. Center, ahí center. Se lo mandé. Uh-huh. Ok. Ah, pues sí. No sé si tienen preguntas de esta. De la no. De esas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De la there are. Lo mismo. No, van a escribir una lista de los lugares que están cerca de su trabajo, Linda, y del trabajo de Silvia. Ah, ajá, pues entonces, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que como tenía tos, ni le escuché bien por estar. Ok, don't worry. Aquí están unos ejemplos que puse. Look. Ajá. Ok, so, cualquier cosa, you let me know, guys. All right, girls. Ok, teacher. Ok. Ya le hice screenshot. Ok, great. Ok. Hello, hello. Hola. Hola, hola, ¿cómo vamos? Hola. Ya solo nos falta compartir, creo yo, lo que está, lo que está alrededor de él. Uh-huh. Great, perfect. Okay. Ok. Tienen que ser 8, 4 de un lado y 4 del otro, ¿no? ¿Verdad? ¿Ah? Sí. 4 de Isaías y 4 suyas. Ok, no importa que sea de RAR o del IS. Exacto, no importa. Okay. Bueno, ya I'm back, ok, ya regreso. Okay. Voy a mandar, guys, a Cristian para acá para que le compartan la información suya, ok. Alguno de los dos, porque él no tenía pareja. Thank you, guys. Okay. Ahorita lo voy a pasar para acá. Bueno. Y así él pone la información de uno de ustedes. Ok. Let's see. No, no lo puse in the correct one. Estamos en el 6, try. Ok, ahorita lo traigo. Lo había mandado para otra room. Hi, Cristian. Hi, Cristian. ¿Qué le había pasado? Hello. I have problems with the internet in my tablet. Tuve que entrar desde mi teléfono. Don't worry. Dígale a ellos, a uno de ellos, que le comparta la información para poner en la segundo cuadro. Yeah, okay. Okay. Thank you, guys. Thank you.
Okay. Hello, ¿cómo vamos, guys? Good. Hello, teacher. I have a, tengo una duda acá. No sé si ya lo vi. Ajá. Tendría que ser, there is some restaurant. Luego pone la preposición, around his job or his workplace. There is entonces, some, there is, para restaurant, póngale a restaurant, porque solamente es uno. There is a restaurant, le pone la preposición, behind, for example, behind his workplace o his job. His workplace sería, his workplace. Y and there is, ahí póngale las preposiciones en la parte suya, Jaime. There is a Pizza Hut. ¿Dónde está localizada? Near. Near. Ah, ok. Solo póngale las preposiciones entonces. There is a Pizza Hut near to my work. Near, ajá, near my workplace. Workplace. Y esa información Ismael la va a copiar también, ¿ok? Ok. Entonces. Ok. Bueno, es. Ya regreso, ¿sí? Ok. Ella, en la respuesta. Hello, hello. ¿Cómo vamos, girls? ¿Cómo vamos, chicas? Ahí también nada más les quería enseñar como un ejemplo de cómo podemos hacerlo, guys, cómo podemos hacer, girls, sorry, lo del ejercicio número 4. Pueden verlo. Vaya, miren, acá es un ejemplo de cómo lo pueden hacer. Por ejemplo, si Sonia lo está haciendo, usted hace acerca de su lugar de trabajo acá y pone el de Rosa acá. Sí. Por ejemplo, there is a restaurant behind Rosa's workplace o her workplace. ¿Sí? Yes. Ok, si tienen alguna otra pregunta, me dicen. You're welcome, guys. Hola, hola. ¿Seleni? Hola, Seleni. Hello, ¿cómo vamos? Vamos bien, guys. Por ahí. Ok. No hay que poner. Imagínense su workplace. Pero eso es que ya me lo imagino, pero ahí no hay mucho de frente ni. Aunque sea árboles, póngale. Hay un árbol de mango. Ajá. Y se parquea un carro rojo. Ajá. Aunque sea un carro. La cosa es ocupar la estructura. No importa que se repitan las estructuras. Y que enfrente ponga una gasolinera y que ponga otra cosa. Y no inventes. Teacher compartió las imágenes de atrás, enfrente, a la par, ¿no? Yes, I did. El chat. Yo tengo aquí la presentación. ¿La puedes ver? Yep. ¿La presentación?
Thank you. Hospital. Teacher, esta es la última página, creo. Sí, es la última página, más sin embargo nos faltan más. Que mañana las vamos a terminar. Yo dije, mañana despedida va a ser. Mañana. Ya regreso, girls. Girl and boy, sorry. Ya regreso. Está Seleni, que se me había hecho. Hola, hola. ¿Con quién estaba, Seleni? Con Cristian. Sí, estaba con él, pero no sé qué problemas tuvo y me quedé sola. Y volví a la aula principal y solo estaba Liliana y no sé quién más. Jonathan, me parece. Sí, es que lo que pasa, al principio vi solo a Cristian. Y ya no la vi a usted y lo mandé a otro room y a usted la mandé para acá. Hasta okay. Ahorita que la vi. Entonces, que le brinde la información Ismael o Jaime para que lo termine de copiar hoy. Okay. Acerca del workplace. Está bien. Thank you. O incluso ahí lo puede ver, mire. Ahí la está poniendo Jaime para que lo copie usted. Ok. Mire lo que callamos, usamos lente. ¿Qué es? No comprendo. Es. La ceñita, ¿no? Que le deja. Sí. Por eso es que a cada rato pasa así. Ajá. Pero también hay de los otros. Los otros no le gustan. Los que no tienen eso. Tenía, pero se me arruinaron. Y de cuando adquirí estos no me fijé hasta que ya me los habían entregado. Ay, Dios. Hasta ahí se dio cuenta. Lo empecé a usar y sentía que se me pegaba bien a la nariz. Ah, ya le comprendí. Pero igual, si no miro. Yo en lo de él tengo que poner there is a Pizza Hut near his workplace. Ajá, very good, Ismael. Así es. Okay. There are several pupuserías around his workplace. Ajá, también, very sí. Good, también. Good job. Ya regreso, guys. Colocar algo. ¿Cómo vamos, girls? Aquí analizando las primeras, teacher. Bueno, ya casi terminamos. Two more minutes, sí. Ok? Two more teacher, minutes. Pero mañana podemos, les continúe. Ya no. Y todavía hay tiempo. Dígame que usted va a dar el 2. Ay, linda, no sé. Mire que se me olvidó preguntar. Pero es que igual. Mire que yo le expuse a usted y le dije, no puede ser que nos vuelvan a cambiar. Ya me han cambiado varias veces y a mí no me gusta eso, le dije. De verdad. Ah, buena. Y me dijeron. Buena observación. Ay, bueno saberlo. Ah, sí, es bueno saberlo. ¿Sabe por qué? Ya me pasó eso. De verdad. Sí, y no todos nos hablan igual o nos expresan. El mismo approach, no es el mismo acercamiento. No es la misma confianza. ¿Verdad? Uh-huh. Aquí ya todos somos amigos. Sí, no teacher. Se vayan. Teacher, quiere que le diga algo. Yo estaba en la pedagógica y cuando me cambiaron al del siguiente teacher, híjole, nos trataba como que
mejor ni le cuento. Me imagino. Es que hay cosas en la vida, ¿verdad? Teacher, por favor, yo la, ya les voy a decir a todos mis compañeros que la tenemos que la, solicitar. Que me piden. Sí. Qué chula. No se puede, en la encuesta de mañana no se puede solicitar eso. No sé, fíjese. Silvia, si yo lo vi. Es... Linda ya la hizo. No, Linda. No. La revisó, yo... me imagino. No, en el video que mandaron, como la. Ah, ve, ya veo que hice la tarea, Linda. Buen trabajo. No, vean el video para que sí. Estén preparados para mañana, please. Es que soy bien. Bien así, ando de meque. Siempre quiero, o sea, sí, a no veces caigo buena. Mal por eso. No, para nada. Ahí decía que no en el estudio no, ya. Linda. El estudio no, oye. Es que sí, sí, es que eso me pasa siempre. No, está bueno. Bueno, girls, regresemos. Okay. Bueno, ya les voy a dar otro momento, como 10 minutos más para que sean, pero haciendo otra cosita más relacionada a esto. Ok, okay, teacher. Ahorita voy a mandarlos a todos. Ok, está bien. Come back. Bye. ¿Tiene apagado el micrófono? Yo voy a contarles, Dios mío, guys, un secreto les estaba contando. Ahora ya no me sale, ahora ya no me sale. No, mentiras. No, les estaba diciendo ya, que Jacqueline no nos contesta. Jacqueline en Cristian, full name, por favor, ayúdenme a poner todo su nombre. Ok, guys, so, ya que están acá todos, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar ahora con lo mismo que acaban de hacer en la página 47, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí, guys? Lo que ustedes acaban de escribirme en las oraciones lo van a dibujar, ¿ok? Lo van a dibujar en este espacio en blanco. Vamos a tener 10 minutos para hacerlo. 10 minutes para dibujar su trabajo, el lugar de su trabajo. Y va, si pusieron gas station, pónganle enfrente gas station. Así como lo está haciendo Henry. Exacto. Ahí puso Texaco, Texaco gas station. Entonces lo van a dibujar y se lo van a explicar a su partner, a su compañero. ¿Ok? Tienen 5 minutos para dibujar y 5 minutos para explicarlo a su compañero. ¿Questions about this, guys? ¿Preguntas? ¿No? No questions? Okay. Let me open the breakout rooms and let's come back. Come back, okay? Regresense a sus rooms. Click on join, please. Denle click on join. Teacher, mándalo otra vez. ¿Cómo así? Me quedé afuera. No, ya abrí los breakout rooms. Dele join. No me aparece nada. No. Sí, le tiene. A mí tampoco. Espérame. Lo voy a mover y lo voy a volver a mover de nuevo. A la primera, no le den clic, sino que a la segunda vez. Estaba con Ana Elida, ¿verdad, Henry? Se fue. ¿No le parece, Cristian? ¿Con quién estaba usted? Con Lina y con Isaías. Vale, todavía creo no se ya, mueve. Ya no, todavía no. Ahora sí, a la segunda vez sí. Ahora sí ya lo moví. Ay, con Celina, dijo.
Hello, girls. Hello, hello. Hola. Hi, teacher. Compartan su pantalla y empiezan a dibujar, guys, porque tenemos pocos minutos. Empiezan a dibujar y explicarlo a su pareja. ¿Mm? No puedo, no sé cómo se hace el celular. Gloria y Sheila están acá. Sí, teacher, pero ¿lo tenemos que dibujar así en pantalla o así escrito? No, en pantalla. ¿Quién puede compartir pantalla? Alguien que comparta pantalla y compartan el libro y encima del libro háganlo. ¿Cómo se comparte pantalla? Ahí abajo en las opciones dice share screen. Pantalla. Pudo. No. Muy bien, okay. Creo que sí. ¿Comparte el libro? Sí. Uh-huh. Ah. Lo puse donde no era, pero ya lo voy a... Quiero ver, deme un segundo. Gloria, usted no puede compartir la pantalla, está desde una computadora. Estoy desde el celular. Ah. Sí puedo compartir, pero no tengo la... ¿El libro? El libro, ajá. Yo estoy intentando con el libro. Vale, ya voy a regresar. Si no, yo le voy a compartir mi pantalla. Solo déjenme verificar algo, ¿ok? Me falta porque es bien largo. Girls, compartieron la pantalla. Compartan la pantalla y empiecen a dibujar el workspace. Pueden. Allí lo tenemos que dibujar. Sí. Oh, usted la puede compartir, Linda. Sí, teacher. Compártalo usted y usted explíquele a ella por el tiempo. Y luego, Silvia, que ella solicite el control y lo dibuja. Ok, teacher, no sé si esta es la pizarra. ¿O el libro pueden compartir? Sí, el libro es el que quiero compartir, pero no sé si es esta. Ah, no. No, no, pues no, 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 no es eso. Pero ya lo puede compartir, ¿verdad? Sí, ya lo tengo, sí. Ya voy a regresar entonces. Ok, teacher. Guys, no están compartiendo la pantalla para dibujar el workplace. Es que no habíamos terminado. Ok. Pero solo nos faltaba una cada uno. Ambas. Si no, así como lo tienen, guys. Así como lo tienen, comparta pantalla y dibújelo y le va diciendo. ¿Cómo es que lo tenemos así? Ah, no lo tienen digital, ninguno. Y ambos lo tenemos así. Pero ya, miren, ya vamos a avanzar. Ah, ok. Great. Si no, mándele una fotito de lo que dibujó. Ok. Yo creo que se me le va explicando. Y le mando una foto para que lo vea a Ana Elida. Ya regreso. Yeah. Great job. Buen trabajo. Ahí vi un dibujito. Ya regreso, guys. Bueno. No. The Escuela Bilingüe Macalisco is here near Escuela Bilingüe Macalisco next to the Escuela Bilingüe Macalisco is an office. Sorry, teacher, pero no puedo escribir, no puedo dibujar. It's okay, it's okay. I love your imagination.
Ya regreso, veo que están súper bien. Okay. Aquí, escuela. Ya vi que pudieron. Very good, girls. Vamos. La calle vamos a hacer. Ahí va explicándole de una vez, Linda. Aquí, sí, okay. Ajá, there is a no sé qué, in front of, behind, chalala. Chalala, chalala, chalala. Okay. Ya regreso. Okay. Sonia y Rosa, ya se compartieron su dibujo. Los tienen impresos. Los libros. No. Compártanse la pantalla y empiecen a dibujarlo. Pueden compartir pantalla, ¿no? Yo no. Se lo voy a compartir yo por el tiempo. Vale. ¿Quién quiere dibujar su el primero y explicarle a la otra? ¿Rosa? Solo váyase para anoche y ahí se va para dibujar. Ajá, sí. Vale, acá le voy a prestar mi pizarrita yo. Gracias. Ahí va explicándole qué hay en su trabajo. Ok, Sonia, there is a restaurant in front of my workplace. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Lo encontró? No. ¿Usted, Sonia? Dice anotar abajo. Un lapicito me parece. Ajá. Selecciónelo. Ya lo seleccioné. Sea bolígrafo, dice. Con ese tengo que hacerlo. Sí, el que dice lápiz o dibujar. No, solo dice bolígrafo. ¿A dónde lo encontró? Abajo. Ajá, selecciónelo y le va a aparecer una barra arriba. ¿Puede ver la barrita? No. ¿Usted, Rosa? Sí, lo estoy viendo, pero le doy clic y no me... O sea que este lapicito es el mío. No sé. Sí, ese es el suyo. Ah. Vaya, ya están dibujando. Yo veo que hay una raya ahí. Hágalo encima. Yo no sé quién. Sonia, creo. Yo agarré el lapicito. Vaya, ahí. Sonia, solamente que en medio trate de dibujar algo. Este es mi trabajo. In English. Ah. Pues ahí es. There is a from gasolinera, no sé cómo se dice. Gas station. Gas station. Okay. Utilice las mismas, sí, las mismas oraciones que ya había, que ya le habías escrito ahí. Uh-huh. ¿Se acuerda? Esas mismas. Solamente haga los dibujos. Del anterior. Ajá. La otra. There are. No sé cómo dice varios restaurantes. A lot of restaurants. A lot of restaurants. Restaurants. I from. There are. There is. No, entonces sería there is a supermarket. There is a supermarket.
Ajá. ¿En qué lugar está el supermarket? Está a la par. ¿Cómo se dice la par? Ahí se los escribió en las preposiciones. Ajá. No me acuerdo. Next to. Next to. Ajá. Tienen que repasar, girls. Bueno, time is over. Vamos a regresarnos al main room, ¿ok? Repasen más las preposiciones, ¿all right? Sí. Hello, hello. Hola, hola. Hola. Hola, ya están acá todos. Yes, okay. I do. Perfect. Okay, guys, vamos a pasar la lista, okay? And thank you for being in this class today. Thank you for your time, for your attention, for your participation. Okay, time is over. Please stay with me, Seleni. Seleni me dijo que se iba a quedar ahora, ¿verdad? Seleni. Aquí estoy. Ah, ok, verdad. Entonces, Seleni se queda conmigo, guys. Espero que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Como tarea, guys, y por favor la hacen, revisen el video que le mandaron de la encuesta para que mañana no vayan a estar perdidos, ¿ok? Please, please. Alguien va a venir mañana en Safor y les va a dar las instrucciones. Yo también, ¿ok? Así que estén listos para mañana, vean lo que les han mandado, pero no la completen todavía, ¿ok? Así que como tarea, revisen el video y el link que le han mandado, los pasos a seguir de la encuesta, and be ready for tomorrow, okay? So I hope you have a wonderful night, guys. Sweet dreams, okay? Gracias. Vamos a solicitar la teacher. Gracias, Lina. Escuchen todos, por favor. Ajá. Vamos a solicitarla. Vaya. Okay. Vaya. Sí. Okay. El cambio de teacher no es muy bueno. Es de volverse a adaptar. Sí, es de volverse a adaptar, pero a veces no, como que no. Es como llevar el mejor, el hilo de un solo. El mismo ritmo. Y no romperlo. Ajá. Sí, okay. La verdad es que tiene sus ventajas y sus desventajas, guys. Yo con todo gusto, ¿ok? Muchas gracias por su confianza y muchas gracias de verdad por su tiempo y por todo su cariño, ¿ok? Okay, bueno, bueno. Voy a pasar lista, guys, que tengo una excelente noche, ¿ok? God bless you. Bueno, a la Ana Elida López Hernández. Present. Bye. Bye. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Present. Bye, Seila. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Bye bye, Selena. Cristian Josué López Pérez. Present, teacher. Good night. Good night. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Bye bye. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Bye. Bye bye. Isaías Sonan Vázquez Rodríguez. Present. Bye, bye, Isaías. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Bye, bye, Isaías. See you tomorrow. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Bye, bye, Ivonne. Jacqueline Liliana Barré Hernández. Jacqueline Liliana Barré Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good night. Good night, tomorrow. Jaime. See you tomorrow. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Present.
Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Bye-bye, take See care. Tomorrow. See you tomorrow. Rosa Arely Andrade Escobar. Good night. Good night, Rosa. Seleni Rosibel Santos Guevara. Present. Good night. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Good night, Silvia. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Bye, Good Sonia. Night. Good night. Adiós. Jimmy Abraham Oliva Alas. Okay. Hi, Seleni. How are you today? I'm great. Thank you. Perfect. Okay. De verdad, gracias, Seleni, por ayudarme y quedarse otro día más en el 101. No, gracias a usted por el tiempo. Bueno, ya sabe. Okay, Seleni, cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar ese día? Dígame si necesita algún refuerzo de algún tema, ya que pues estamos por terminar el curso. ¿Algún comentario, alguna retroalimentación? Ahorita, bueno, el tema que justo hoy estaba discutiendo con Cristian es sobre que me cuesta identificar cuándo es IN y cuándo es AT. Por ejemplo, en un ejercicio, tenía entendido que usaba el at cuando, o sea, nos dijo cuando son espacios así como más grandes. Ajá, y cerrados. Cerrados también. Uh-huh. Porque en un ejercicio que estábamos haciendo, no sé en qué página, pero que sería The exhibition is at San Miguel, no sé si era así o no. Ah, y es in San Miguel. La mayoría de veces con el in se utilizan cuando, Seleni, cuando tenemos ciudades, países, se utiliza el in. Ajá. Porque también el in se ocupa, ¿verdad?, cuando hay fronteras. No sé si se recuerda que dije boundaries o fronteras, ¿verdad? Le voy a compartir eso ahorita, lo puede ver. Presentación que teníamos. Ajá. Entonces, si se fija, el at, ¿verdad? Tiene que ser un punto en específico, ¿verdad? Un punto en específico donde está localizado una posición exacta. Y se acuerda que también tuvimos ejemplos de este, ¿verdad? De este tipo en esa clase. Porque si se fija, más que todo, acá decimos at the bank. Pero en realidad, esto tiene donde confundirse también, y yo le entiendo, porque también, Seleni, yo puedo decir I work, pero I work at the bank, está bien, pero ¿qué pasa si yo digo I am in the bank? Estoy diciendo que yo estoy dentro del banco. Entonces, hay unos casos que pueden ser los dos, dependiendo de cuál es el propósito o qué mensaje usted quiere transmitir. Entonces, por eso a veces es confuso, pero usted solamente tiene que pensar qué mensaje usted quiere transmitir. Y dependiendo de eso, le pone el in o el at. Por ejemplo, acá solamente dice I work at the bank, ¿verdad? Entonces, es como bien general. Yo trabajo en un banco, ¿sí? Pero si yo digo, yo estoy dentro de un banco, I'm in the bank. Okay. Y también para direcciones que son de verdad bien exactas. No sé si se recuerda, pero si yo le quito el 133, acá ya sería on, ya se convirtiera en on, ¿verdad? Entonces, direcciones exactas, ¿verdad? En she's waiting at the entrance, estoy indicando exactamente que está en la entrada. Y como en la entrada es algo bien específico, como un punto en específico, ya no le puedo poner el in, ¿verdad? Porque la entrada nada más es bien reducida. Entonces, no cumple con lo que dice el in, que es para enclosed space, para un lugar un poco más cerrado. Sí. Y es un poco más grande el lugar, ¿verdad? Así como dice el in acá. Y también se utiliza cuando algo está dentro de algo, lo que estábamos diciendo. The chocolates are in the box. Aquí significa que está dentro de la caja. Yo le pongo on, está encima, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que quiere decir. Otra cosa que le quería mencionar, quiero ver, no, ese es del on, sorry. No, no, no. El segundo ejemplo dice, my mother works in the second room, ¿verdad? My mother works in the second room. Acá, ¿por qué ponemos in the second room? Porque está en el espacio cerrado que dijimos, que es a room, que es el second room. Y they live in Argentina, ¿ok? Aquí básicamente estamos hablando de un país o de una ciudad. Entonces, por eso es que se dice la mayoría así. Creo que tengo una imagen, se la voy a compartir. Okay. Donde dice más acerca de eso. Ahorita se la comparto. Solo la busco. Ajá. Esta la quería compartir. Vaya, mire. Las prepositions of place at, in, and on. Si ve acá el in, dice siempre, ¿verdad? Talk about edge or enclosed areas and limited areas. Áreas limitadas como países, ciudades, como una casa, ¿sí? O como un espacio, ¿verdad? Una flat es como algo plano, ¿sí? Pero que siempre tiene como límites. Como por ejemplo un terreno, ¿verdad? I live in Algeria, I live in Mayfair, I live in London, I live in a house, I live in a flat. Aunque déjeme ver, no, I'm not sure de esto. No sé si es terreno. Déjeme ver, Selene, para estar más que segura. Ajá, es como un, ajá. Es como un piso en sí, un piso, pero cuando decimos piso es como un floor, ¿verdad? Como un apartamento, flat. Algo así significa entonces, flat, pensé que era como terreno, pero es como un apartamento, como un tipo de casa. Y ese de Mayfair, que es un nombre propio o es una palabra. Mayfair, sí, nombre Mayfair, propio. Sí, cada vez que vea usted una mayúscula al principio es porque es nombre propio, aunque nosotros no los conozcamos, pero ya sabemos que es nombre propio, puede es ser un si no sabemos, ¿verdad? Puede ser que sea una puede ciudad. Puede ser una ciudad, ajá. Ajá. Entonces eso le va a indicar a usted. Y como puede ver el ad, dice una dirección exacta. Ajá. Un lugar en específico en la ciudad. O un lugar en específico dentro de una cosa. Por ejemplo, no sé si se acuerda que decíamos at the top of the page, arriba de la página. Entonces, la página está ahí. Entonces, dentro de la página usted busca un lugar en específico. Entonces, por eso se ocupa el at. Ok. Quiero ver si tengo otra, Seleni, que le pueda mostrar. Acá tengo otra, mire. Uy, ah, ok, acá está. Vale, mire, por ejemplo, esa. Live in for a large place. Lo que estábamos hablando, por un lugar un poco más grande. Y live at para espacios un poco más pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, live in city, state, country, ¿verdad? Y at road, floor, ¿verdad? Una calle, un piso, etcétera, ¿verdad? I live at 42. Uy, qué raro. Pusa Road. I live at fourth floor. Entonces, ahí tiene un poco más como más ejemplo, ¿verdad? Cómo lo podemos ocupar. Creo que solo esas imágenes. Sí, yo creo que ya lo... Creo ya está más claro, ¿verdad? Porque yo, o sea, tenía la idea general de que era así como para espacios grandes o algo así. Ajá. Y ahora es lo contrario, in es para espacios grandes, at es para espacios cerrados, que es como un punto en específico. Y de todo eso, solamente eso tenía dudas, Eleni. ¿Y los otros temas? No, los otros creo que ya quedaron un poco más claros. Ah, bueno.
¿Alguna otra duda? Pregunta, Selena, estamos a la orden. Bueno, gracias. Hasta el momento creo que solo eso. Bueno, mándame un texto si necesita algo y ha sido un placer. Que tenga una bonita noche. Oye, bueno, Selena. Gracias, teacher. Igual. Bye, Selena. Take care. Igual. Bye bye.